hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo, porque hace un ratito una señal le quisieron robar, iba en bicicleta con una moto, la tiraron al piso, le partieron la cabeza, 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros. Vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora. Hace más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda. Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que... Les quiero explicar de qué se trata lo que estamos viendo, porque si no ustedes se encuentran con un tape de Bernie y no saben lo que está pasando. Les voy a contar porque esto acaba de ocurrir. Pasó hace un par de horas y lo tomamos como apertura de programa. Tengo un audio que Bernie manda a las fuerzas comentando lo que pasó con esta situación. Tengo el audio que en este momento se lo estoy reenviando a producción, en realidad a José, en este momento se lo estoy reenviando, para que nos pueda hacer entender lo que pasó. Concretamente iban a escuchar la voz de Bernie en un audio enviado a la fuerza. Bernie se entera de un ilícito, de un motochorro que había atacado a una señora en Zárate. Se va a Zárate, llega a Zárate, intenta dar con el intendente, intenta moverse con las fuerzas de seguridad de Zárate, va a las puertas del intendente o de la casa del intendente. El intendente dormía a las 8 de la mañana. Dormía, 8 de la mañana. Entonces empieza a generarse toda esta situación de tensión de Bernie, recontra caliente, porque no lo dejaban entrar al lugar de las cámaras de seguridad de Zárate. Había habido un ilícito, había habido un choreo, un afano, le habían pegado una jubilada y Bernie estaba caliente como una pipa tratando de entrar y por lo menos ver las imágenes, y el intendente apolillaba a las 8 de la mañana y no lo dejaban entrar al lugar de monitoreo. Entonces va subiendo la calentura, porque estas son las cosas que tiene Bernie, es así. Es un tipo que cuando se enoja, realmente se enoja, fue ahí, se apersonó sin decirle nada a nadie, estaba haciendo cola y llega un colega, le hace una nota y esta es en exclusiva lo que pasó. Les queremos mostrar, voy a dar el nombre del colega también de quien lo entrevista para dar crédito a esto. Vamos entonces, entendiendo cómo se fue desatando esta situación, después le voy a hacer escuchar el audio de Bernie, que lo reenvía a la fuerza. Pero primero, ya un poco con el cuento contado, vean lo que pasaba con Bernie haciendo cola para entrar a ver las imágenes de un afano a una jubilada, una abuela, y no lo dejaban entrar a la municipalidad. Ahora sí, vean cómo arrancaba la historia. Sergio, buenos días. Está esperando que lo atiendan en el municipio. Sí, hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo, porque hace un ratito una señora le quisieron robar, que iba en bicicleta con una moto. La tiraron al piso, le partieron la cabeza, 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros. Vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora. Hace más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda. Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos. Es una vergüenza como Zarateño. Dice, es una vergüenza como Zarateño. Él vive ahí hace mucho tiempo, se siente zarateño. Si vienes del sur, fue él a la municipalidad, no lo atendieron. Creo que hay un segundo audio, perdón, hay un segundo video. Es muy cortito cuando se va. O sea, se hace presente él. Va ahí porque se entera que le afanaron a una señora. Quiere entrar al lugar de monitoreo, no le dan bola, va a la casa del intendente, creo que es Cafaro el apellido. Sí. Osvaldo Cafaro. Cafaro dormía. Desde 2007. Según intendente. Lo que cuenta gente cercana a Bernie, dormía, 8 de la mañana, estaba polillando, estaba con el pijama puesto, se estaba calentando la pava para los primeros mates de la mañana. Bernie va, no lo atienden. Segundo audio, segundo video, dice esto. Sergio, se acaba de ir, no fue atendido, chicos. Se va, Sergio. Después de esperar tanto tiempo, no lo atendieron en la municipalidad. Se va, Sergio. Ahora van a escuchar el audio de Sergio Bernie a uno de sus segundos o de sus terceros, no sé quién es, que consigue la producción, contando un poco también cómo siguió esta situación. Quiero relatarles cómo fue. Bernie vive ahí.
Bernie es de Zárate, o sea que la mala suerte, entre comillas, que tiene el intendente de Zárate es que Bernie es habitante de Zárate y tomó Zárate como su propio pueblo. Se levanta, se despierta, se ve que le dicen, esta es la información que manejo, a su celular, che, mirá que acaban de golpear a una señora, la acaban de asaltar, fíjate por qué pasó acá en Zárate. No es un incidente menor, porque es con lesiones, ya, claro, es otra cosa. El tipo se levanta y va a ver qué había pasado. Quiere ir, quiere entrar él al lugar donde se monitoreaba, donde están todas las imágenes de la calle, papá, y parece que estaba, no le abrían. Intenta buscar al intendente, a Cafaro, que debe estar en este momento pegando la cabeza contra el techo de la casa. Intenta buscar a Cafaro. Cafaro dormía, 8 de la mañana dormía, no había salido de la casa Cafaro. Bernie empieza a enloquecerse, a ponerse tenso, a ponerse nervioso. Vuelve otra vez a donde lo encuentra un colega, porque ya se empezó a correr la bola. Che, mirá que está Bernie en la puerta de la municipalidad tratando de entrar. El colega con muy buen tino, que quiero después también chequear y poner el nombre para darle crédito, le pone una cámara o un celular. Y Bernie, en ese momento, fíjense que está como de civil, podríamos decir, larga esto. Vuelvo otra vez a poner en situación lo que ocurre. Y ahora sí poneme en pie el audio que conseguimos para completar esta historia. Bernie mandándole un audio a su segundo o a su tercero. Primero Bernie, la calentura de Bernie con el intendente de Zárate, fuera pero de con sí, la situación. Fuera de sí, escuchen. Escúchame, yo estaba yendo a ir a ver el juez de garantía por los dos motochorros que liberó por el tema este. Vení. De nuevo el video. El video cuando estaba ahí en la municipalidad. El video y después ponemos el audio. El video, por favor, dale, largalo. Buenos días. Está esperando que lo atiendan en el municipio. Sí, hace más de 15 minutos que estamos acá esperando poder entrar al centro de monitoreo porque hace un ratito a una señora le quisieron robar que iba en bicicleta con una moto, la tiraron al piso, le partieron la cabeza, 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros, vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora, hace más de 15 minutos que estamos acá tratando de que alguien nos atienda, evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos. Es una vergüenza como Zárate. Ahora vamos a escuchar. Sí, gravísimo, sí. Vamos a escuchar el audio que le envía a su fuerza de por qué estaba ahí. Porque nos pusimos a trabajar. Che, ¿supiste por qué Bernie había estado ahí? Sí, recién pasó. Recién, acaba de pasar. No, bueno, te averiguo. No, bueno, mira, tenemos este video, la producción consiguió este video, pasó esta mañana, Bernie recontracaliente en la intendencia, había una señora golpeada. No, déjame que te averigüe, no sabía, incluso la propia fuerza no estaba al tanto de lo que había ocurrido. Hasta que nos llega el audio que confirma que Bernie, un audio que llega justamente explicando esta situación. Y quiero que lo compartan porque lo vamos a escuchar en vivo, juntos. Llegó hace un ratito y juntos a ver qué decía Bernie en ese audio de por qué estaba ahí. A ver. Guillermo, escúchame, yo estaba yendo a ir a ver el juez de garantía por los dos motochorros que liberó por el tema este de los coronavirus, que estuvimos 2 semanas buscándolo, lo encerramos y lo liberaron al otro día. Y justo escucho que le roban a una señora, vamos a ver la señora tirada en el medio de la calle con la cabeza partida, llamamos a la ambulancia, la tuve que compensar porque estaba totalmente inconsciente. Además de que tardó 40 minutos la ambulancia, le pedí que le avisaran al intendente, fui a verlo al intendente, que además lo había ido a ver a las 8 de la mañana y me dijeron que no me podía atender porque estaba durmiendo. Después me fui a ver las cámaras de seguridad porque estábamos seguros que era el mismo motochorro que habíamos detenido la semana pasada y que liberó este juez de garantía. Y estuve casi 15 minutos y no me dejaron entrar a la municipalidad para ver las cámaras de seguridad. Así que, por favor, vos andá a pelear ahí con la justicia, porque no puede ser, loco. Estamos laburando como locos. Detenemos a los tipos y resulta que después, por el tema de coronavirus, lo liberan. Esto es una joda. Ay, coincido totalmente. Pero, esto no es una joda. Meten preso dos tipos, los sacan por el coronavirus, los tipos vuelven a robar. Esto es el país. ¿Qué te produce este audio? Pues este audio estamos escuchando. Pero es que tiene razón lo que dice, tiene razón. Tiene razón, no puede ser que larguen tipos por el tema del coronavirus, estamos todos encerrados esperándonos. Los tipos vuelven a robar. Acaba de llegar, ahora me vas a explicar eso, pero acaba de llegar
Pero pará, lo que sí él tiene información de que es un motochorro que habían liberado hace unos días. Es flagrante. Es una cosa increíble. Sí, pero además es el ingreso a un lugar que no es público, pero estamos hablando de un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Esto viene de lejos, ¿eh? después te cuento de dónde viene el enojo de Bernie. Pero a mí me interesa este punto. Y esto que está pasando a mí me también. Interesa este punto, señores. O sea, el audio que tenemos de Sergio Berni, el encargado de la seguridad, poniendo el pecho ahí, pidiendo las cámaras, vamos a hablar de lo técnico, si lo puede pedir o no lo puede pedir, pero lo que sí nos sale, lo que sí nos sale y lo que para nosotros es el sujeto del tema es que el motochorro que cagó a trompadas, y perdónenme la expresión, a esta abuela, que la dejó tirada en el piso. Le partió la cabeza. Es un tipo que había liberado un juez de garantía hace unos días. Poneme nuevo el audio de Berni porque es increíble. Yo no pensé. Yo creo que esto va a titular. Como noticia central en lo que viene. Berni explica a alguien que es Guillermo. Le explica por qué estaba ahí, qué es lo que había pasado. Y Berni se saca incluso en el audio a alguien que es evidentemente de su equipo, le dice, es una cosa de loco, nos estamos rompiendo el traste para detener a los delincuentes y por el coronavirus los largan. Poneme el audio de nuevo.